cuarentenas dinámicas y los desconfinamientos dinámicos fracasaron. Y hoy día es necesario ir a medidas mucho más drásticas que limiten la movilidad. Que el gobierno no sea parte del problema, sino que sea de una vez por todas parte de la solución. Decimos rechazar esta solicitud del gobierno de Chile.